Las medusas son seres extraños, con mala fama por sus picaduras, es cierto, pero sorprendentes. Así de fascinado quedaba ante ellas el protagonista de Siete Almas. Y algo así debió experimentar también José Antonio al observarlas en un oceanográfico, y se hizo una pregunta. ¿Por qué la gente no va a poder disfrutar de un acuario de medusas en su casa, ¿no? Como no había ninguna tienda en España, este especialista en ciencias ambientales y su socio montaron esta en la que venden online ejemplares de una especie no venenosa, acuarios y todo lo necesario para su cuidado. Se hace como un envío normal de peces. La única diferencia es que la bolsa está llena de agua, no tiene oxígeno para que no pueda dañar el aire a las medusas. Comen plancton y pequeños crustáceos y cuestan 35 euros en esta tienda. La venta de medusas es para ellos una fuente de ingresos para investigar cómo controlar las plagas. Pues poder actuar sobre ellas para que no llegue a las costas, por lo menos con esa agresividad muchas veces a la que llega, que al final luego todo es en detrimento del turismo. Y dada la sensibilidad de algunas especies a los contaminantes, estudian cómo usarlas como bioindicadores de la calidad del agua. Hay medusas que solamente por estar en una presencia en ese agua, pues ya son medusas que te están diciendo que el agua tiene cierta calidad. Extrañas, hipnóticas, venenosas, es cierto, pero también útiles para el ser humano. A mí me pareció lo más bello que había visto jamás.